Hola clase, hoy trabajaremos ilustración. Si queréis saber cómo hemos llegado hasta este resultado con rotuladores copy, quedaros hasta el final de la clase. Hoy vamos a trabajar una ilustración. Vamos a hacer un dibujo, así bastante propicio para estas fechas navideñas. Hemos creado una imagen, una historia, en la cual, pues, con esas primeras líneas de aproximación, hemos creado tanto los personajes, el ambiente, hemos trabajado también esa perspectiva, pasando por un primer preboceto y posteriormente con esas líneas de aproximación, creando esas estructuras y poco a poco hemos ido definiendo todo lo que queremos que aparezca en esta ilustración, en esta historia que queremos contar. Pero ahora vamos a pasar a ir entintando. Vamos a coger unos rotuladores bastante finos con los cuales vamos a marcar esas líneas para poder borrar y ya poder trabajar con los rotuladores. Y para ser sincero con vosotros, que pienso que tengo que ser franco y sincero, es mi primera vez. Voy a trabajar por primera vez con los rotuladores Copic, que son unos rotuladores que, a diferencia de los otros, pues tenemos gamas que los colores se nos presentan poco saturados. Quiere decir que no son tan reconocibles. Vemos este amarillo con este otro amarillo bastante más desaturado, con más tendencia hacia los blancos. Vamos a ver cómo son esas transiciones y vamos a trabajar con esas distintas gamas, como hemos estado diciendo, para hacer cambios y transiciones suaves. Y como es la primera vez, os recomiendo, cuando hagáis algo por primera vez, que no tengamos muchas expectativas, pero que sí nos divirtamos en el proceso. Y para empezar, después de esas líneas de aproximación, pasamos directamente al entintado, que va a ser esa última oportunidad para rectificar esas líneas, dar esas formas, y vamos a jugar con los distintos grosores, desde más fino, cuanto más lejos se encuentren los elementos, a más gruesos, cuanto más cerca estén, para jugar con esa profundidad. Pues vamos a empezar con el entintado y siempre disfrutando con él. Venga, vamos allá. Bien, pues ya hemos entintado, ya hemos dado esa forma que vamos a conservar y ahora pues vamos a salir de la zona de confort porque vamos a trabajar por primera vez con estos rotuladores y bueno, intentando usar el sentido común, pues en las primeras pruebas que estoy haciendo pues me di cuenta que hay que tener presente cuando pasa muchas veces uno encima del otro, sigue intensificando, sigue saturando. Y también que trabaja muy bien por superposición para conseguir un turquesa. Este azul, cuando entra con el amarillo, pues hace verdoso. Trabaja muy bien por veladuras. Pero hay que cuidar también esas transiciones que, aunque se funden, tiene algo fantástico y es que conforme se va secando, pues van abriendo y se van fundiendo. Es algo muy sugerente, pero claro, para conocerlo un poco más. Entonces, vamos a trabajar esos toques. Vamos a empezar por el cielo, por los elementos más grandes, siempre teniendo presente de este foco de luz que va a condicionar toda la escena y que estamos trabajando esa noche cuando las luces, pues,
tienen que tener esa caída. Tenemos que dar esos tonos con el alto contraste de la luz. Vamos a divertirnos y crucemos los dedos. Venga, vamos allá. Bueno, pues hasta ahora, ¿qué es lo que estamos conociendo de estos rotuladores? Primero que si queremos hacer transiciones, tenemos un tiempo de secado y tiene un trabajo de preparación de colores más que de... porque no puedes tener prisa, tienes que saber qué colores quieres usar en cada transición. Eso de tener un papelito al lado para hacer las pruebas, fundamental. Porque las transiciones pues son más lentas que con otras técnicas. Son transiciones que tienes que ir controlando esa presión del rotulador. Cuanto más aprieta, más tinta echa. Cuanto menos aprieta, menos tinta. Y esa punta también nos deja coger espacios más grandes o espacios más pequeños. Y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que son rotuladores, esa manera que tiene de abrirse, de ir saturando el color, que hemos metido varias capas para sacar por veladuras esos distintos tonos, siempre jugando con que al final podíamos llegar incluso al negro si no nos gustara el resultado, pero tenemos que ir comprendiendo cómo va dejando esa trama, esa impronta, que es muy sugerente. Y bueno, eso que dijimos al principio, vamos a jugar, vamos a conocerlos. Otra cosa es que cuanto más capas damos, lógicamente más va oscureciendo. Entonces, me resulta mejor alternativa coger un color más claro y dar varias pasadas que dar uno muy oscuro y dar solamente una. Eso vamos a dejarlo para el final por si necesitáramos más oscuridad en ese cielo. Pero esa toma de contacto tal vez haya sido de lo más complicado, porque me da la impresión que con cositas pequeñas podemos jugar con el rotulador, podemos conocerlo, pero para rellenar grandes superficies hay que conocer esa pasada, intentar que no sea doble, o si pasa dos veces que va saturando ese contorno, él nos ayuda a ir desaturándolo, pero también intentar dar esa vibración, ese juego pictórico, que también me he dado cuenta que sí que tiene. Y bueno, vamos a centrarnos en este foco de luz y cómo esa luz interfiere sobre las carnaciones para controlar un poquito ese foco de luz como uno de los elementos principales. Y ya iremos decidiendo, como siempre podemos oscurecer, ya que cada capa también oscurece, desatura, pues ya decidiremos si este cielo lo dejamos así o si seguiremos intensificándolo. Pero vamos a centrarnos en los personajes, en esa luz artificial, y vamos a ir conociendo esas transiciones dentro de las carnaciones, siempre del claro al oscuro. Eso es importante, ya que cada capa va a oscurecer, pues tenemos que ubicar esas luces y trabajar esas transiciones para marcar esos volúmenes que queremos que tengan sus majestades o esos volúmenes que queremos que tengan los niños. Y cómo la luz artificial pues va a ir tocando estos planos o la luz que sale de casa, y
vamos a ir viendo ese segundo toque con los rotuladores Copic. Vamos a las conclusiones. ¿Qué es lo que ha sido crucial para comprender un poco más estos rotuladores? Pues básicamente esa presión, cuanto más presión, más tinta echa, y cuando hay bastante tinta en juego es cuando el rotulador se desarrolla, cuando podemos conseguir esas superposiciones y esas transiciones tan suaves. Entonces, en ese momento en el que te das cuenta que el pincel es como un algodón que reactiva eso que tiene al lado, creando transiciones tan suaves, es cuando vamos a divertirnos. Y posteriormente, pues, intentar ya con ese concepto de seguir consiguiendo colores y tonos por superposición, vamos dando un tono con otro tono, va sumando, va trabajando por veladura, pero con esa tinta tan suave para la hora de modelar, que al principio era como un caballo desbocado, hasta que no le puse la suficiente cantidad de tinta como para que se desarrolle, como dije antes, y esa presión sin miedo, y luego pues fue divertidísimo. Así que hemos disfrutado mucho de hacer esta ilustración navideña. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido conmigo esos primeros fundamentos, esos romper esos miedos que todos tenemos cuando empezamos algo
por primera vez y que hacía tiempo que no tenía esas sensaciones que luego hemos sabido recuperar para disfrutar, que es lo más importante, y si hubiera salido mejor, peor, tampoco era lo realmente importante, sino el familiarizarnos con esta técnica que tiene mucho donde investigar, especialmente con la ilustración. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en la próxima clase.